Hace pocos meses, en este mismo lugar, registramos nuestra candidatura y con ella el sueño y la esperanza de muchos aguascalentenses, que queremos un mejor lugar para vivir y para las próximas generaciones. Hoy estamos reunidos una vez más aquí, en este Instituto Electoral, para recibir esta constancia de mayoría que acredita que las y los aguascalentenses elegimos el pasado 5 de junio el proyecto de las ideas, de las propuestas y que posteriormente va a ser el del resultado. Gracias por su esperanza, por su confianza. Gracias a esta alianza va por Aguascalientes. Igual hace algunos meses, hoy estoy con el corazón entusiasmado, pero consciente de la enorme responsabilidad que significa ser la primera gobernadora electa en la historia de nuestro estado. Con ese inmenso compromiso que supone ser también el proyecto político más votado de la historia democrática de nuestro Aguascalientes, y ello me compromete aún más, porque tengo claro que en cada voto hay esperanza, hay confianza y hay también una firme determinación de que unidos vamos a construir el estado más fuerte, más seguro y más dinámico de México. Y no vamos a fallar, no podemos fallar, lo tengo muy claro. Las y los hidrocálidos votamos el pasado 5 de junio con todas nuestras fuerzas para que Aguascalientes siga avanzando unido, seguro y en paz. Votamos por los empleos, la inversión y los buenos salarios para la salud, por la educación y por la prosperidad. En Aguascalientes, la gente buena votó a favor de construir un mejor estado para las niñas y los niños. Un futuro mejor que el que nosotros heredamos de nuestros padres y de nuestros abuelos. A todas y a todos les aseguro, voy a poner lo mejor de mí. Trabajaré con muchas fuerzas para hacer de la esperanza confianza. No podemos ni tenemos derecho a fallar. Hoy viene a mi memoria aquellas palabras de don Manuel Gómez Morín. Nunca pues celebremos la llegada, cada día, todos los días conmemoraremos y vamos a reiniciar la patria abrazados a la fe que proclamamos, serenos en nuestra invencible esperanza. Y así en Aguascalientes, todos juntos y unidos, seguiremos luchando sin descanso y sin bajar la guardia, dispuestos siempre a hacer realidad nuestros sueños, convencidos y comprometidos con los demás. Dispuestos a hacer de lo imposible lo posible. Estamos determinados a hacer de las cosas extraordinarias acciones ordinarias, trabajando con fuerza y con pasión cada día y todos los días, dispuestos a poner el corazón en cada inicio, en cada jornada. Doy gracias a Dios por cada día llenarme de fuerzas, de motivación, de esperanza, de templanza. A Dios le pido me dé prudencia y sabiduría para guiar a Aguascalientes, como Aguascalientes se lo merece, como la gente se lo merece. Gracias a mi familia por ser mi bastión, a mi mamá y a mi papá por ser mis maestros y mis guías y mi mejor inspiración. Gracias a todo mi equipo de campaña por su talento y su lealtad.
gracias a cada hombre y a cada mujer que nos regalaron su domingo para ir a votar, para ir a cuidar los votos. A cada hombre y a cada mujer les digo que la mejor manera de darle las gracias será dando resultados como gobernadora. Ahorita me preguntaban, ¿este es el mejor día de tu vida? Les dije, no, el mejor día de mi vida va a ser cuando dé los resultados y cuando diga, este día ya cumplimos con nuestras promesas, ese día. Ahora llegaron las horas de las respuestas. A los hidrocálidos que viven en el exterior, a los migrantes aguascalentenses que se fueron y que fueron aparte, que fueron los de más participación de los 6 estados, nuestros hermanos migrantes aguascalentenses en el extranjero. Este domingo pasado salieron a votar por un proyecto y quiero mandarles mi agradecimiento porque también ganamos allá en el exterior. Muchas gracias a todos. Donde quiera que esté un hidrocálido, ahí estará Aguascalientes. A todas y a todos, sin importar de edad, y si viven en el campo o en la ciudad, les quiero pedir que me ayuden y me acompañen los próximos 5 años a construir con fuerza, esfuerzo y determinación el Aguascalientes que ustedes tanto quieren, pero sobre todo el Aguascalientes que sus hijos merecen. A todas y a todos los convoco a trabajar unidos y juntos en el cuidado de nuestro planeta para el desarrollo humano, económico y sostenible. Juntos haremos que nuestro campo florezca, tecnificado y competitivo. Juntos haremos que nuestro estado brille en México y en el mundo con su turismo, su cultura y sus artesanías. Esa es la esperanza y el compromiso que nos convoca el día de hoy. Ese es el compromiso que todas y todos tenemos. Ese es el compromiso que demanda mi conciencia, el compromiso por el cual luchamos toda la vida y al que habré de dedicarle con toda mi energía, con todo mi amor y por el que daré estos próximos años. Que viva la gente buena de Aguascalientes, que viva Aguascalientes y que viva México, que viva nuestra patria. Muchas gracias a todos.